¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alberto Ábrego. Este es su programa Historias en nuestra voz. El día de hoy, pues saludo a la distancia a mi coconductor, Alejandro Sevilla, que por cuestiones laborales no se encuentra con nosotros, pero seguramente nos envidiará el no estar aquí presente. Como es costumbre, tenemos eh, alumnos de escuelas secundarias técnicas tercer grado, quienes fungirán como entrevistadores para conocer a la personalidad que nos acompaña el día de hoy. Y voy a empezar por presentarlos a ellos. Tengo de este lado a... Alexa. Alexa, y de aquel lado. Eh, yo soy Alejandro. Alexa y Alejandro. Bueno, para que no extrañe tanto yo al maestro Alejandro, ahora que tenemos a Alejandro, quienes entrevistarán, pues, a una persona que ha venido a enriquecer, parece que no, pero ha venido a enriquecer de gran manera nuestros programas, como es Jugando en Español, una producción también aquí de GSTV, de te TV, TV, TV Aprendiendo. Y ella es Alicia Rodríguez. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias Hola, por estar están? con nosotros. Muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Oye, dispuesta a ser cuestionada por adolescentes, fíjate que es un ejercicio difícil. Me gusta. ¿Sí me te me... gusta? Sí, sí, me gusta el trabajo con adolescentes. En algún momento di clases. Y mis preferidos eran los adolescentes. Yo pensé que iba a decir, en algún momento fui adolescente. Dije, yo también, pero no me acuerdo. Ajá, <laughs> sí. Yo sí me acuerdo. <laughs> Fíjate nada más. Bueno, pues Alicia está como responsable de, de algo muy interesante que nos hace mucha falta. Ahorita nos viene a, a dar una inyección de, no sé, de ánimos, de esperanzas, de nuevos bríos para algo que necesitamos en nuestro país y es la lectura. Y es la brigada para leer en libertad, ¿cierto? Así es, yo soy uno de los aproximadamente 12 miembros que somos, 12 a 15 más o menos, eh, yo soy la correctora editorial, pero bueno, en esta brigada hacemos de todo, cargar libros, regalar libros, eh, hacerlos, llevar escritores, charlas, talleres, un montón de cosas que, que hacemos. Que cabe mencionar que es donde Alicia nos apoya porque todos estos libros que ven aquí, Temas muy interesantes, estoy medio ciego de lejos, pero dice, el, cur, el cura Hidalgo, Memorias de Zapatilla, ese cáncer que llamamos crimen organizado, nuestro gato oculto, vidas exageradas, las bolcheviques, este, ¿qué? Pesadilla de último minuto. Pesadilla de último minuto. Bueno, es que tú ya los conoces de. de, de acá. Son eh, ejemplares que nos ha traído para, pues, el concurso que tenemos nosotros con alumnos de tercero, que se llama Jugando en Español, y que ellos se enfrentan con eh, preguntas tipo Comi PEMS para el examen, y a quien gana, pues felizmente se lleva un libro. Déjenme presumir, porque en el primer programa de esta serie... Eh, la ganadora, una señorita de nombre Poleda, a quien mandamos un saludo, se llevó Vidas Exageradas de José Manuel Fajardo y ya me comentó que estaba fascinada. Ya ¿Leyó una de las historias? Son dos, si no me recuerdo. No, son varias. Son varias. Son como diez más o menos. Me comentó que había leído la primera y estaba encantada y los tres que no ganaron, pues estaban ansiosos de que se los preste. Pero bueno, ya eh, aquí me apropié del micrófono. Alejandro, creo que ibas a iniciar tú. ¿Cuál es el propósito principal de la brigada de lectura? Pues es llevar libros eh, gratis o a muy bajos costos a toda la gente, a todos los lugares donde podamos llegar. Eh, nos gusta hacer ferias de libro callejeras, estar... Eh, afuera en un camellón, afuera del metro, en la Alameda, en fin, lugares donde uno va pasando y muchas veces no está esperando encontrar una feria de libro a precios muy económicos. Eh, cada, cada feria tenemos diversos eventos culturales, tenemos música, a veces tenemos teatro, siempre tenemos presentaciones de libro y siempre tenemos alguna charla, alguna presentación, algo donde obsequiamos un libro que nosotros hicimos y donde los autores, como somos una asociación sin fines de lucro, nos regalan los derechos y nosotros buscamos cómo hacerle para, para poder imprimir estos libros. Con el propósito de aumentar la lectura en México. Así es. Porque estamos muy bajos en lectura en nuestro país. Pues sobre todo de acercar los libros a la gente, porque tenemos la teoría de que leemos más de lo que dicen los, normalmente las estadísticas, porque hablan de bueno libro y medio por persona más o menos, ¿no? Ahí hay algo muy interesante, porque usted ¿por qué cree que no nos gusta leer? Yo creo que sí nos gusta leer. Más bien, eh, me parece que a veces en la escuela nos vacunan contra la lectura, que de pronto en tu casa te castigan y ay, te portaste mal, te vas a leer tanto tiempo o, tanto, o, o el, el clásico, ¿no? De hay que leer 20 minutos al día o vas a leer de aquí acá y luego me vas a hacer un resumen, ¿no? Como en la escuela. Y eh, eso lo que hace es que uno lo vea como obligación. Y en la escuela a veces tienen muy buenas intenciones nuestros profesores, pero no siempre, eh, a veces ni siquiera son lectores, no todos, hay muchos que son muy buenos lectores. Yo tuve una maestra. Yo no hubiera vuelto a leer. Gracias a esta maestra yo empecé leyendo pues adolescente. Eh, Aura, Las Batallas en el Desierto, Lapando, libros que, que yo decía, ¡ural! Estas historias están padrísimas. Yo creo que sí, sí nos gusta leer. A veces no sabemos qué leer y a veces no sabemos qué recomendar. Eso es lo importante. Y una pregunta: ¿usted qué estudia? Yo estudié Ciencias de la Comunicación, eh, pero bueno, para ser lector cualquiera, puedes estudiar cualquier cosa, puedes no haber estudiado. Y con que sepas leer, ya la armaste. La, la lectura tiene que ser por placer. Eh, ok, ¿alguna, ¿algún consejo que sea para alentar o apoyar a un niño que quiere leer? Sí, claro que sí. Eh, primero que nada, buscar temas que te interesan o que le interesen. Si a ti te gusta el fútbol, pues vas buscando temas de fútbol. Si te gustan marcianos, pues marcianos, ciencia ficción. No obligarte a leer, eh, por ejemplo, historias de guerra porque pues esas le gustan a, a tu hermano, o, o policíacas porque le gustan a tu tío, a tu papá, a tu amigo. Cada quien va buscando sus temas y está padre cuando te recomiendan un libro intentarlo, pero no quiere decir que porque le gustó al que te lo recomendó, a ti te tiene que gustar. Si lo empiezas a leer y no te atrapa, puedes dejarlo a un lado y seguir leyendo otra cosa. Eh, puedes buscar sugerencias cuando vas a, sobre todo más que a una librería, cuando asistes a, a ferias, por ejemplo, como las que hacemos nosotros, pero hay otras, donde encuentras a personas que de oficio se llaman libreros. Todavía existen también en las, en las librerías de usado. El, los libreros eh, eh, son personas que leen muchísimo. Y te pueden recomendar cualquier cantidad de historias. Tú les dices, mira, oye, a mí me gusta esto. O fíjate que el último libro que leí fue este. Y ellos te dicen, ay este te puede gustar, este te puede gustar. Eh, y pues, nada, in, intentarlos y... Si ves que el lenguaje está complicado, pues de pronto puedes agarrar un diccionario o si no, este, si vas en el transporte público o algo así, notitas en tu celular, así, ah, esta palabra, ¿cómo se llama? O incluso esto de que los libros son este, un objeto ritual y no se pueden tocar, nada. son tuyos, ¿no? Si es tu libro, puedes tomar un lápiz, digo yo lápiz porque no me gusta rayarlos con pluma hay gente que lo subraya con pluma y hasta con colores y yo prefiero con un lápiz por si después quiero borrarlo pues ya no hay bronca y este y poner ahí un papelito o algo y ya tú sabes que en algún momento buscarás esa palabra y en fin, ¿no? O alguna notita que a veces los libros traen referencias a otros personajes de otros libros, y entonces ya ahí tú vas poniendo. Y es igual que cuando ves una serie, por ejemplo, y ves una referencia y dices, ay, voy a anotar aquí porque después de esta quiero ver esta otra. Lo mismo pasa con los libros, con las historias. Y pues es más o menos, ¿no? Eh, con, con lo que uno se enamora de, de la lectura. Ok, otra curiosidad que me nace o que tenía, ¿cuánto lleva hacer un, un libro como de ese tamaño? Ah, buena pregunta, todo depende eh, de dónde lo empiezas. Si el, el texto viene en, en un archivo, por ejemplo, Word, porque bueno, antes llegaban en un manuscrito, y uno tenía que, este, que ir a la imprenta, y ese, ese era el proceso antiguo. Ahora, ya con la digitalización, lo que hacemos es recibir.